tendido, que es la forma de cortar la línea de contagio, de propagación en nuestro planeta. Entonces, si usted no colabora, por ejemplo, mire, tenemos la imagen número 5, señor director, y voy a comenzar con esa. ¿De qué forma vamos a detener a las autoridades? Le hago un llamado al alcalde, al senador, a los diputados, a la misma Policía Nacional, al ministro de Salud Pública, de por Dios, necesitamos 24 horas el toque de queda, por lo menos por una semana. No sé qué es lo que están esperando. Yo pensé que ayer Ojalá desarrollaría estas imágenes le lleguen a Montalvo, quien dirige la Comisión de Alto Rango, y también al ministro de Salud Pública. Miren, esto hace 20 minutos, eso es aquí en San Francisco de Macorís, en la salida. Miren cómo están los vendedores, sin ningún tipo de protección, como que todo está normal. Eso es aquí en San Francisco de Macorís. Más adelante vemos unas imágenes del mercado municipal. La gente, algunos con mascarilla pero sin guante, otros, miren, esas son imágenes del mercado municipal, otros con guante pero sin mascarilla, otros sin ningún tipo de protección vendiendo rubros en el mercado. Miren cómo está la gente ahí, miren, 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 sin ningún tipo de protección. Eso es de hoy. Esas imágenes las tomé yo, porque esto no es un asunto de uno estar como papagayo solamente diciendo lo que otros dicen. No, miren, esto es una realidad. Atención, alcalde Alex Díaz, sé que está bien de salud porque he estado hablando contigo. Te voy a llamar ahorita a ver si podemos sacarte al aire para que de una forma u otra paralicemos esta ciudad por 24 horas. Miren cómo está el mercado. Y que no me digan a mí que hasta el lado de la tarde, señores, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, son muchas las personas que se contagian. ¿Cómo vamos a parar esto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se contagia y llega a una etapa crítica de la enfermedad, lo primero que hacen, que las autoridades, que no tengo pruebas, que no hay clínicas. Sí. Pero ¿cómo van a haber pruebas? ¿Cómo van a haber clínicas? Si usted, esas personas que están viendo ahí, no ponen control, ¿cómo van a haber pruebas? ¿Cómo van a haber pruebas? ¿Cómo van a haber clínicas? ¿Cómo van a haber enfermeras? ¿Cómo van a haber policías? ¿Cómo van a haber bomberos? ¿Cómo van a haber personas para poder socorrerlo? Si la cantidad va a llegar un momento que Excede. no se va a poder, ya no se puede. La cantidad excede. Nuestros médicos, nuestras enfermeras están cansados. Están Un cansados colapso va a llegar. los pocos que hay. Y hay varios que están infectados, de por Dios. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? No podemos, señores. Esto no podemos seguir así. Es 24 horas porque la gente no entiende de qué forma que lo van a entender las autoridades de Santo Domingo. Mira, el ministro ahora hablando de que de una muerte. Aquí hay varias muertes. Ahora mismo el doctor Socías de Pimentel me reporta dos personas que fallecieron en el día de ayer y no están en las estadísticas del ministro. Entonces, ¿de qué forma que van a entender, de por Dios, de qué forma? No entiendo cómo es que la gente lo va a entender. La única forma es un toque de queda, 24 horas, porque que la gente está saliendo normal, la gente está saliendo normal. Hoy anda la gente normal en la calle, anda normal en la calle. Y esas empresas que todavía están abiertas, por favor, cierren. Solamente el gobierno ha autorizado los bancos, farmacias, supermercados, que son necesarios para estar Suplidores de abiertos. la canasta familiar, así es. Pero ¿qué hace de que una cervecería abierta? ¿Qué hace de que una gente que no tiene nada, que un salón de belleza, una peluquería, un asunto de vender repuesto? Bares abiertos, Bares, compartiendo. que muchos están haciendo lo siguiente, se meten Cierran todo, los cierran la fiscales. puerta y adentro hay 10, 15, 20 gente fumando juca y bebiendo, como que Bien. es un relajo, irresponsables, porque usted está atentando con su vida, pero también con la vida de todos nosotros. Y ya hemos visto que las autoridades solamente es bla, 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 están haciendo su trabajo, pero ahora le ha cogido al ministro a estar dando unos datos estadísticos que solamente en los papeles de él están.
Porque lo que vivimos aquí en San Francisco de Macorís, vemos sabemos que esos datos no son reales. Ah, que no se puede hacer 24 horas. ¿Quién dijo que no? Es 24 horas. En China, en Wuhan, China, lo hicieron por 24 horas. El toque de queda diario. Nadie salía. Y los bancos abrían quizás una vez a la semana o dos veces a la semana. Entonces aquí estamos con un relajo de por Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que pongan esos 24 horas, punto. Y se acaba el relajo. Se acaba el relajo. Así que no sé qué vamos a hacer. No sé si el ministro, si el presidente Danilo Medina, a los funcionarios de este pueblo que tienen conexión con el presidente, que le pidan para San Francisco de Macorís 24 horas de toque de queda. 24 horas del toque de queda. Yo realmente ayer en la rueda de prensa pues que dio Montalvo, yo esperé y pensé que iban a decir que para San Francisco iba a haber 24 horas, porque la verdad es que es prácticamente fácil de alguna manera decir cifras, pararse a una cámara y con el dolor de tu alma decir cifras, pero para nosotros que somos el epicentro en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, nos duele más ver cómo gente que uno quiere, gente valiosa, se está yendo y simplemente se está sumando a una cifra con el dolor del alma, pero nosotros lo estamos sintiendo más que quien la está diciendo. Y también considero que mucho de eso es una irresponsabilidad de la población. Yo estaba viendo un video que colgó Arismendi, un reportero de Telenor, y él estaba mostrando las calles de San Francisco, entre ellas está el mercado y esa zona, y se veía la gente, por lo menos ese día, transitando normal, comprando el reguero de gente, Mayer, de vehículos. Ahí están las imágenes que la hice ahora mismo. Esas imágenes son de ahora. Señor director, colóquela para que tú veas. Mira cómo está la gente. Mira, eso de ahora. Mira cómo está ese señor vendiendo unos rubros sin nada en la mano, sin ningún tipo de protección. Mira la gente cómo está. Eso es de ahora. Y al final tú agarras y, por ejemplo, sales a trabajar, a buscar el pan de cada día, que lo entendemos. Hay gente que no como nosotros quizá tiene la oportunidad de tener los alimentos necesarios, pero debe de organizarse. Porque tú no puedes ir a un supermercado y comprar una vida. O sea, tú puedes comprar todo lo que tú quieras, pero no puedes ir al supermercado y comprar otra vida porque se te acabó la tuya por una irresponsabilidad. Entonces, esto nada más no es el tema de las autoridades, eso es tema de la, como tú decías, de la responsabilidad de cada uno, que sin dudas cada vez más se suman muertos y hay un tema de que hay personas que son asintomáticas, que por ejemplo tú sales y tú dices, pero yo estoy bien, tú tuviste contacto con un reguero de gente cuando saliste a vender un producto, comprar lo que sea, y tú dices, pero yo estoy bien, no me duele la cabeza, no tengo fiebre, no tengo nada, pero quizás cuando pasen entonces los 15 días, comienzas o durante este proceso comienzas a presentar todos estos síntomas que no estaban, pero ya contaminaste a tu familia, ya llevaste el virus a tu casa. Entonces es muy lamentable. Mira, Roberto.